bienvenidos otra vez más a Lo que te interesa, el programa que me animo a decir, hoy lo voy a decir, ha revolucionado totalmente la historia mundial de ver la televisión. Y hoy tenemos un invitado que el día que me dijeron que lo iban a traer, yo dije, vendrá. Y me dijeron, sí, viene. Y dije, bueno, tengo que confiar en la producción. Pero las palabras sobran para presentar a un grande cuando es grande de verdad. Cuando el tipo donde ha pisado ha hecho camino al andar. ¿Lo poncharon ya? Así la gente sabe de quién estamos. Pero qué alegría. Esa camisa que lo identificó desde sus comienzos. Hoy vamos a hablar de todo lo que él hizo. Y perder el tiempo en lo que te interesa no es lo que nos interesa. Por eso vamos a pasar al living, ¿eh? Vamos a pasar al living a hablar con el maestro. Y qué alegría tenerte, primero, qué alegría tenerte. Y yo creo que los espectadores hoy dicen lo mismo. Qué halago, después de tantos programas pelotudeando, que tengan a un tipo que representa un poco al... Te voy a hacer una pregunta, que es la que todos queremos escuchar. Decime, cuando empieza esto... que no se sabe dónde termina, que puede ser pan para hoy y hambre para mañana, o bien hambre para hoy y pan para mañana, o bien picada en general y pan y circo, como decían en la antigua Roma, pan y circo, y después la renga hizo una canción donde los violentos se golpeaban. Y eso a mí no me interesa, porque la violencia está mal, pero vos, que sos el instructor, del pan y circo, yo diría, ya el instructor del pan y circo, para, pasemos el link. Porque no quiero que la gente después diga, vos no le preguntaste cuando lo tuviste ahí. Yo lo tuve y le voy a preguntar lo que la gente quiere escuchar. Porque si es cierto lo que dicen que es cierto, que yo creo que es cierto, pero puede que no sea cierto, por eso lo tenemos a él. No nos quedemos con lo que yo creo, con lo que dice el saber popular de vos, ¿no? Porque si no estaríamos hablando al don pirulero. No tenemos nada. Bueno, entonces vamos sobre lo que sí tenemos. ¿Qué es? América se descubrió, señores, y eso es un hecho fáctico. Porque venían las carabelas y Colón dijo, no, Rodrigo de Triana fue el primero que dijo, tierra. Y Colón dijo, ¿están seguros? Sí, y vamos entonces. Y llegaron. Acá, pará, pasemos el limpio. Porque la gente que manda sus mails, los manda a las cosas que le interesa a la gente, conducido por el ingeniero Pellegrini-2007-bajo, Hotmail, me dice, no te olvides de preguntarle si él cree en que la reencarnación de los muertos, como dice la Sagrada Biblia, es cierto que alguien puede resucitar en este momento en donde el resucitis no es tanto como antes. Antes la gente decía, sí, sí, se puede. Y dicen, hay que ver, yo si no veo, no creo. Es la frase de la gente, no mía. Si no veo, no creo. Yo lo que no veo, no creo. Entonces, usted... que por ahí tiene la misma postura que la gente, que es probable, yo creo que sí, pero es lo que piensa usted, no es lo que pienso yo. Entonces, ¿usted cree que andaba sobre las piedras o se hundía? Porque así el mar no se puede, es imposible. Entonces, no nos dejemos llevar para, hacemos el link. No nos dejemos llevar, porque yo lo veo concentrado y casi rezando usted. Pero no nos dejemos llevar por una ventisca fresca. No, porque no es el invierno todavía. Una ventisca fresca no es el invierno. Esto tengámoslo. No llore, porque a veces uno se encuentra con los 40 grados agobiados y dice, ¿cuándo vendrá este puto invierno? Y no llega, y cuando llega el invierno dice, ahora me construí la pileta. ¿Cuánta gente le pasa lo mismo? ¿Y qué hacemos con las piletas? Bueno, por eso es que en esta pregunta no me quiero olvidar de la generalidad de que todo el mundo, sean de la religión y el credo que sean, y no importa para qué partido estemos hoy, sino lo que él piensa. A esto le quiero decir, maestro, para esto lo trajimos y atentos acá. ¿Sí o no? Sí.
Sí, dijo, señores, y era como yo decía. Gracias por venir. Gracias por venir, por empezar. ¿Y qué programa tuvimos? ¿Y cómo no vamos a estar pensionados? Si lo que te interesa cada vez se pone más picante, cada vez más comprometido. Hasta la semana que viene. Gracias por venir de vuelta. Con todo. Entonces,